Bien, buenos días. Así es, ubicados desde Casa Presidencial, y es que en mediaciones desde este lugar se encuentra cerrado el paso vehicular. Como podemos observar, efectivos policiales se encuentran en este punto de la ciudad capital resguardando el lugar. Reitero, el paso vehicular está cerrado a inmediaciones de Casa Presidencial y el Centro Cívico Gubernamental. También el puente aéreo que pasa justo por este lugar. Los empleados públicos no pueden ingresar, incluso con sus vehículos. El paso que va desde este punto que estamos mostrando, que está a inmediaciones del Instituto Hondureño de Transporte, y también el paso que está también por el Centro Cívico Gubernamental. Los empleados públicos tienen que pasar caminando por este punto, ya que tampoco ellos tienen acceso. ¿A qué se debe esto? Trasciende que es por protestas por parte del COPIN o también del sector transporte. Esto según lo dicen los efectivos policiales que están en este lugar, aún no lo pueden confirmar. Solo nos informaban extra cámara que están recibiendo una orden de alto mando en el que tienen que resguardar ese lugar por presuntas protestas en este punto de la ciudad capital. Así que bien, a todas las personas que nos están sintonizando y que pensaban venir al Centro Cívico Gubernamental por algún tipo de trámite, a personas que recordemos que ahí se encuentran las instalaciones, las oficinas de migración, la ANE y entre otras instituciones públicas, recordarles que están cerrado el paso vehicular en esta zona para que se vengan con tiempo, para saber dónde pueden dejar su vehículo o tomar quizá transporte público para llegar a este centro, a este punto de la ciudad capital, para no encontrarse con el cierre de calle de este punto. Bien, compañeros, con este informe regreso con ustedes a Estudios Centrales.